Eso, todos los lunes de actualidad y vamos a tratar de entender un poco, Yasna, esta verdadera teleserie que se está generando en torno a esta licitación apresurada del litio, ¿cierto? Día miércoles, jueves de la semana pasada, sabíamos que habían entregado las dos cuotas de 5 del litio, apresuradamente, dos días antes de que terminara el plazo, y el día viernes nos enteramos que la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite dos recursos de protección y dictó orden de no innovar. Ponnos un poquito en contexto de todo lo que sucedió con el litio la semana pasada, por favor. Bueno, este es un proceso de licitación que lo conversamos en profundidad, ampliamente cuestionado, porque de manera muy opaca se puso en venta, en realidad, un permiso de extracción, explotación de un recurso natural que es muy estratégico para el desarrollo presente y futuro del país. Esa licitación se auscultó, se solicitó que se suspendiera porque además se realizó. Se cierran los plazos, se difunde en octubre, se cierran los plazos en noviembre y se adjudica ahora. Había una convocatoria de la Cámara de Diputados a informar al ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet, y el ministro adjudica ese mismo día la licitación. Horas antes de empezar, de que se empezara la reunión, ¿o no? Antes de que empezara la reunión, llega atrasado a la reunión y la oposición molesta, en masa se paran y se van todos los parlamentarios de la Cámara de Diputados para no asistir a esta sesión especial. ¿En qué situación quedó esto? Porque muchos creen que esto está completamente cancelado. Y sin embargo, pareciera que lo que se logró acá es que entraron como una especie de limbo, ¿no? Está como en un proceso de congelamiento, de paréntesis, de suspensión, lo que significa que esto sigue corriendo bajo la posibilidad que esto vaya a suceder así. Es que el recurso ya está zanjado. El recurso de protección no se ha resuelto en el fondo. Lo que se tomó es una medida transitoria, que es paralicemos esto, como está en desarrollo y cada paso es definitivo, paralicemos esto, que es la llamada orden de no innovar, a la espera de resolver sobre el fondo. ¿Y cuál es el fondo del recurso de protección? Que es lo más importante a mi modo de ver, es que se transgrede la igualdad ante la ley, sobre todo en los pueblos originarios, porque no se respeta el artículo 169 de la OIT, que es un convenio internacional que obliga a los estados a hacer consultas indígenas frente a situaciones que afectan a los pueblos originarios. En el caso del litio es evidente porque está en, en territorio de los atacameños. El recurso lo presentó una comunidad de Collas y Atacameños. Coyapay, Ote. Sí, en conjunto también con el gobernador de Atacama. Esto fue presentado el día 11 de enero. Y la verdad es que esto abre un debate bien amplio, porque el mismo ministro Llobet decía que se seguirá adelante y confiamos en los argumentos que se van a presentar. Ellos tienen ahora 10 días para elaborar un informe para poder defenderse ante la Corte de Apelaciones y argumentar por qué es una buena idea seguir adelante con esta licitación. Ahora él también dice, Yasna, que nunca se propuso cancelar la licitación por parte del equipo del presidente electo Gabriel Boric. El mismo Llobet dice que dentro de la misma coalición hay posturas bien, bien distintas. Algunos llaman efectivamente a cancelar esta licitación, otros están un poco más abiertos al diálogo. De hecho, él hace referencia que ellos tuvieron una reunión, ¿cierto?, con los asesores de Boric, y ellos, más que pedir cancelar, pusieron condiciones. Condiciones que el ministro Llobet incorpora, diciendo que se podían ahora poner dentro de los contratos, pero que no se podían hacer mayores modificaciones por un tema de que las bases ya estaban así. Entonces, de ahora en adelante viene toda esta problemática de cómo lo va a enfrentar también Gabriel Boric, y si finalmente estas tres condiciones que se incorporaron, que tenía que ver con adjudicar a dos empresas y no a cinco, a qué parte de los fondos se iban a ir a investigación y desarrollo y también a las comunidades ciertos locales, y también construir esta mesa transversal política para poder ver este tema a largo plazo. Pero repasemos un poquito cómo se genera también toda esta licitación, porque las bases las compraron más de 70 empresas, ¿cierto? Y finalmente, de estas empresas, fueron 8 las que pusieron como propuestas concretas, finalmente quedan 5, y de esas 5, según lo que entendemos, en este diálogo que se tuvo con los asesores de Boric, fue elegir solamente a 2 y dejar las otras 3, no sé si pendiente o sea, definitivamente afuera, claro, dos cuotas que serían estas 160.000 toneladas. La empresa, perdón, son Operaciones Mineras del Norte de Chile, y la empresa BID Chile S.A.
que la gente China. No entienda que es China, que si se llama BYD, yo supongo que no es casual, yo creo que tiene que ver con la empresa automotriz, BYD, que sí, lleva sí. la misma marca. Es la que trae los buses. Exactamente. Es un gran aval que tienen ellos, como que se defienden que han aportado mucho a la electromovilidad justamente y que es lo que quieren hacer con el litio. ¿Tiene que ver un poco por ahí ese como la defensa de por qué licitaron? No me deja llamar la atención, digamos, cómo han cargado la mano los chinos, digamos, este gobierno en particular. Yo no sé si es su salida de escape. Lo planteo así, digamos. ¿Cómo han favorecido a los chinos o los han perjudicado? Exacto, como han favorecido, sí, creo. Bueno, China es nuestro principal socio comercial, ojo, antes que Estados Unidos. El primero es China, el segundo es Estados Unidos. Qué es curioso, que, perdón, es un gran mercado. Ver con qué país hacemos negocio si estamos postulando por un Chile que obviamente cuestiona cualquier amigo que pasa a llevar los derechos constitucionales y derechos humanos. O sea, no es menor, digamos, el tema, con quién nos asociamos, quiénes son nuestros amigos. Es que cuando manda el bolsillo, los derechos humanos pasan a segundo plano en materia de relaciones exteriores. Y además este es un gobierno que no se ha preocupado principalmente de los derechos humanos. Claro, partamos por casa. No es como su bandera de lucha. Okay. César, hablaba Monte un poco de lo que se conversó en esta mesa de diálogo, ¿cierto?, con parte del gobierno entrante, del presidente electo Gabriel Boric. Con eso, de alguna forma, se trataba de cuando este actual gobierno dice, perfecto, nosotros vamos a hacer eso. En lugar de adjudicar 7 cuotas, vamos a adjudicar 2. Ya, check para arriba porque lo cumplieron. Vamos a hacer parte de los recursos que fuesen justamente a las comunidades de investigación y desarrollo. También lo hacemos. ¿Es una forma de tratar de aunar criterios, de llevar la fiesta en paz, de poder tener este permiso, este check de parte del próximo gobierno para la licitación del litio? Sí, acá yo creo que hay que partir de la premisa de que estamos frente a un hecho inédito que obviamente tiene que ver con un cambio de gobierno, en donde la licitación se hace a puertas a este cambio de gobierno. Ahora no es primera vez que un gobierno hace una acción en el último momento, en el último periodo, pensemos del lado que sea. Sí, en el caso de la expresidenta Bachelet, la propuesta de nueva constitución se hace en el último momento y obviamente está después desechada por el gobierno que entra. Entonces también es algo que ha pasado previamente. El caso particular del litio obviamente tiene una relevancia para el gobierno que entra mucho más grande que lo que era la constitución para el gobierno de Piñera. ¿Por qué? Porque proponen, por ejemplo, una empresa nacional del litio y darle valor agregado al litio. Claro. Entonces es de interés total para el presidente electo que esto pueda salir de la mejor manera posible. Ahora, eran dos puntos cruciales que se estaban transando, que era inversión en I+D en investigación y desarrollo, y que se le diera un valor local. Lo que dice Jovet es que esto finalmente se cede, claro, y se propone que se van a incorporar luego las bases de ejecución de la licitación, porque las bases iniciales no se pueden modificar si ya finalmente estas bases cursaron, las empresas presentaron sus propuestas y lo que se hace es modificar esto a posteriori. ¿Y eso contrato se puede hacer? Sí, o sea, lo que puede pasar ahora es que alguna de las empresas que participa del proceso presente un recurso de protección, que entiendo que una de las empresas iba a hacerlo porque había modificaciones en los montos de lo que debían invertir, por ejemplo, en investigación, porque también había una parte de eso. Entonces, una de las empresas se les aumenta. Claro, una variación de precio en la oferta mínima y eso hace que haya diferencias de competitividad. Entonces, una de las empresas también había planteado que había presentado un recurso de protección en paralelo a este recurso de protección que se presenta, que, como bien decía Yasna, tiene una orden de no innovar. Eso significa que congelemos esto hasta que se resuelva. La Corte de Apelaciones puede fallar a favor o en contra y esto después escala a la Corte Suprema. O sea, esto tiene para rato. ¿Y cuánto debería durar ese proceso de esta orden de no innovar, pensando en que el 11 de marzo justamente entra el próximo gobierno? La Corte de Apelaciones yo creo que es un trámite rápido. Si el problema es cuando esto escala después a la Corte Suprema, porque de parte o parte lo van a apelar. Estos son estos típicos conflictos que sabe uno que termina escalando la Corte Suprema. Claro. Ahora, podría evitarse esto si se llega a un acuerdo previo y una de las dos partes decide no ir a una instancia superior judicial. Ahora, claro, estos amarres que hacen por 3 décadas, 30 años. Puede pasar cualquier cosa, y porque 30 años significa que prácticamente van a pasar como por 8 gobiernos antes de que, si es que esto llega a puerto finalmente. Las consecuencias de aquello
¿Es algo que van a tener que pelear el gobierno de Gabriel Boric al respecto, con respecto a su proyecto de país, de cómo devolver estos recursos naturales que queden un poco más en explotación en casa y de que tengan otro rango, digamos, de participación, de comisiones, de fee y todo lo demás? ¿Cómo pueden arreglar eso? O sea, ¿puede ser que dos de estas se vayan de alguna manera con el paquete de la torta completa y luego lo que quede lo hagan con una nueva reformulación de cómo pasárselo a empresas para que exploten el litio? Vale decir, hay dos que salieron ganadores con el gobierno de Piñera y otros, digamos, con una bicicleta un poquito más a favor nuestro, pero no tan buen negocio para los otros. Sí, yo creo que una de las cosas que se ha negociado tiene que haber sido eso. Porque una de las cosas que plantea Jovet es que acá la licitación está planteando la explotación de solo el 4% de lo que hemos explorado que existe de litio en Chile. 4%. Si quitamos a eso la mitad, que en este caso serían, o sea, dos de las cinco adjudicaciones, estamos hablando de menos del 3%, debe ser cercano al 2%. Exacto. Entonces, obviamente este otro 98% restante queda para los futuros gobiernos, futuras. No, pero hay harto que ya se está explotando. Claro. El Salar de Atacama está siendo explotado hace años por SQM y Albemarle. Sí. Ahora, otra de las cosas que explicaba ayer el ministro Jovet es que estas empresas están disputando estas cuotas de producción, pero no un territorio establecido, sino que este permiso en un principio, ¿cierto? Esta licitación. Pueden picotear acá y acá hasta llegar a los 80.000 toneladas. Lo que pasa es que estos primeros 7 años tiene que ver con la exploración, que son estos 7 años que pueden prorrogarse por 2 años más. Y luego, una vez que ellos hacen la exploración y deciden finalmente dónde instalarse para poder producir, es en ese momento, una vez lograda la adjudicación y obtener el lugar donde se van a instalar para producir, es donde ellos tienen que gestionar todos estos permisos medioambientales y hacer todo el trabajo con las comunidades. Entonces, yo no sé qué opinas tú, Yasna, pero ¿podría ser este uno de los argumentos que presenta el ministro Jovet ante la Corte de Apelaciones de Copiapó? En el fondo decir, en esta primera instancia, en esta primera pasada de los primeros 7 o 9 años, solamente estamos hablando de exploración. Y después el trabajo con las comunidades vendría en una década más. Por ahí podría sacarse este tema que se le está reclamando, por ejemplo, el mismo gobernador de Atacama, en donde dice que no se le ha tomado participación ni se ha tomado la opinión de las comunidades locales. Claro, efectivamente, todo proyecto que tenga impacto ambiental requiere en la legislación chilena un estudio de impacto ambiental que tiene que ser presentado por la empresa que hace el proyecto y que tiene que ser aprobado por la comisión regional y luego la nacional, puede ser apelado por los tribunales ambientales, etcétera. Eso es posterior a lo que se está haciendo ahora. Claro. Sin embargo, el artículo 169 de la OIT obliga, y es muy general, obliga a consultar a las comunidades indígenas respecto a cualquier materia que les competa. Y en este caso ellos viven ahí, no fueron consultados ni respecto a las bases, ni respecto a los plazos, ni respecto de los contratos, por supuesto, etcétera. Entonces, es bastante interpretable y ahí cada abogado va a utilizar la ley para una interpretación en favor de su cliente. Y es muy amplio también, porque lo que ayer decía el ministro Jovet en Mesa Central, que no hay un cuadrante, no hay límites hoy día. Bueno, lo que dice el recurso, entonces, es como un espacio muy abierto, sí, hoy día. Claro, porque hay que explorar, no sabemos exactamente dónde está. Y lo que dice el recurso de protección de la comunidad Coya, Paiote, es que la licitación no tiene límite geográfico dentro del territorio de Chile y por ende puede afectar a alguno de los salares del territorio donde ellos viven, que es el Maricunda. Ellos son una comunidad ganadera, caprina, agricultores. De hecho, el ganado caprino es hasta cierto punto nómade, ¿no? Y entonces les impondrían un modo de vida minero que no es el que tienen, ¿no? Ahora, efectivamente, eso se puede resolver antes de la licitación o se puede resolver como parte del contrato una vez que se inicie la explotación. Ahora, antes de eso, yo quiero decir que, en mi opinión, los tiempos que esto va a tomar, porque son 3 recursos de protección, los 2 que se acogieron y hay otros en Santiago, además del debate político con el gobierno entrante. Claro. Respecto a los recursos de protección, los plazos pueden ser bastante extensos. No creo que la Corte aquí quiera apresurarse. Y además son distintos y son apelables, como explica bien César. De tal manera que yo creo que esto definitivamente pasó para el próximo gobierno. Perfecto. Y lo más probable, porque el acto jurídico de adjudicación no está consumado en la medida en que
la Contraloría, y César nos puede explicar más, la Contraloría tiene que hacer toma de razón de este acto de adjudicación, y después de la adjudicación viene el contrato. Entonces el compromiso que supuestamente tomó la autoridad del gobierno saliente con el futuro gobierno es que en los contratos, vale decir, ya yo te entrego a ti este permiso de operaciones especiales para explorar y explotar litio, a ti BID, a ti Mineral Norte. Pero te pido que, ahí se pedían tres cosas. Primero, ¿hay alguna retribución a las comunidades indígenas? Segundo, destines parte de tus ganancias a hacer investigación y desarrollo en las universidades. Y tercero, le agregues valor, o sea, constituyes algún tipo de industria. Lo de investigación y desarrollo se deja para después. Las otras dos cosas se supone, dice el gobierno, que sí las pidió, pero no conocemos el contrato. De hecho, ni siquiera las bases se fueron a conocer muy a las postrimerías del proceso. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que esto se va a prolongar, va a entrar el próximo gobierno, va a asumir y va a anular la licitación. Ahora, esto no es inocuo, esto tiene efectos jurídicos, porque además eso es una licitación internacional. ¿Qué significa nacional eso? E internacional. ¿Qué significa, Yasna, si se anula esta licitación? Porque ya lo estabas diciendo tú, que es muy probable que esto pase al próximo gobierno. ¿Qué pasa si ellos anulan la licitación? Quiero esa respuesta, pero antes revisemos lo que ya dijo el presidente electo, justamente Gabriel Boric, con respecto a esta licitación bastante apresurada. Él dice, abre comillas, nos parece que es una mala noticia y me recuerda esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un gobierno ya está dejando sus funciones y que finalmente amarran a todos los chilenos, en este caso, si mal no recuerdo, por 20 años. 30, le contaron 9, 10 años más al futuro presidente. Además afirmó que ellos, cierto, como el gobierno entrante, esperaban que el gobierno del presidente Sebastián Piñera no innovara en la materia y que por lo tanto permitieran tener un debate de largo aliento respecto de una buena estrategia como es el litio. Consulta, ¿qué significa, qué castigo político a nivel internacional, qué nos podría significar el dejar esta licitación en nada? Bueno, eso significa que las empresas que ya invirtieron energía, trabajo y dinero desde comprar las bases de licitación hasta hacer el proyecto, presentarlo, etcétera, tienen todo el derecho a ir a un litigio. Contencioso en contra del Estado de Chile porque los involucra en un proceso que finalmente de modo arbitrario y faltando a las bases y a las reglas de ese proceso. Que es la gracia que tiene Chile con los empresarios extranjeros, que somos de fiar en este tipo de negociaciones. O sea, esa es como la gracia que tiene Chile. Y esto, digamos, es una falta que yo... Es que eso es lo que determina buena parte de la imprudencia política, económica y jurídica del gobierno al embarcarse en eso. Porque es evidente que hacer una transacción de esta importancia, de esta envergadura, hacia el final de su mandato, iba a significar someterla a una serie de lo que la empresa privada le gusta decir, incerteza jurídica. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Estado queda mal, porque queda como un Estado poco creíble, que cuando llama a licitaciones internacionales después no se cumplen. Pasó con el registro civil, que finalmente se anula la licitación. Y eso también lo hace este gobierno, una licitación internacional bastante relevante, de varios millones y millones de dólares, ¿no? Y aquí va a pasar lo mismo. Entonces, eso va a tener efectos para el Estado de Chile en imagen, en credibilidad y probablemente pecuniaria, porque nos van a demandar. Nos van a demandar por haber sometido a las empresas concursantes a esto y van a pedir indemnización probablemente porque esto tiene consecuencias para una empresa. Es probable. Entonces, además es un daño para la imagen país, un daño económico para el arca fiscal y el daño político de haber hecho todo esto. Entonces, yo creo que alguien se tiene que ser responsable en este gobierno, por más que vaya de salida, de haber hecho esta imprudencia, porque es muy imprudente. O sea, cualquier neófito en materia política le podría haber dicho al ministro, oiga, esto si no se dio cuenta, porque él dice, claro, esto es un proceso muy largo, entre que se toma la decisión, se elaboran las bases, se formulan las bases, van a tomar razón de la Contraloría, se convoca, pero uno sabe cuánto va a durar eso. Entonces, ya, si no te diste cuenta al momento de tomar la decisión, te diste cuenta que en octubre tenías las bases y que ibas a llamar a una licitación y que iba a cerrar en enero y que en marzo tienes que entregar el poder. ¿No te diste cuenta de